Hoy te voy a dar un uso de ChatGPT que estoy seguro de que nunca habías oído hablar de él. Y es que ¿sabías que esta herramienta de inteligencia artificial te permite traducir el texto de una foto? Pues sí, y todo gracias a Microsoft Copilot. ¿Pero qué es Microsoft Copilot y para qué sirve? Pues básicamente es una aplicación que podemos encontrar en Google Play Store de momento, pero también en un futuro en la App Store, y esta herramienta recoge lo mejor del buscador Microsoft Bing, que como bien sabéis, pues incorpora la tecnología de ChatGPT, que es la inteligencia artificial de un chatbot de la herramienta de OpenAI, y también recoge la herramienta de DALL-E 3, que nos permite pues la creación de imágenes a partir de texto. Sin embargo, ha omitido lo que sería el buscador Bing, así que Microsoft Copilot solo recoge en una misma aplicación lo que sería el uso de estas dos herramientas de inteligencia artificial. Para descargar Microsoft Copilot, tan solo tendremos que acudir a Google Play Store, escribimos Microsoft Copilot y instalamos la aplicación que, como podéis ver, es oficial de Microsoft. Así que nada, le damos a abrir la aplicación y la primera vez que la abrimos, pues tendremos que darle a continuar y también podremos aceptar los permisos y si queremos, pues podemos dejar que Microsoft Copilot acceda a nuestra localización para así darnos respuestas más concisas basadas en nuestra ubicación. También es muy recomendable que nos logueemos a Microsoft Copilot con nuestra cuenta de Hotmail o nuestra cuenta de Microsoft para así tener sesiones más largas con ChatGPT. Para hacerlo, lo único que tendremos que acudir aquí arriba a la izquierda, donde aparece el icono de la imagen de nuestro perfil, y nos logueamos con nuestra cuenta. Punto. Antes de continuar, pues te aconsejo que actives el módulo de ChatGPT 4. Para ello tendremos que bajar un poco lo que sería el dedo a lo largo de la pantalla y le damos a usar GPT-4, que es la versión más avanzada de esta inteligencia artificial. Bien, ya lo tenemos todo listo y ahora lo que vamos a hacer es realizar una foto en donde aparezca un texto, el cual queramos traducir en otro idioma. Por ejemplo, yo tengo este libro. Y en la parte trasera, pues viene este texto en español, ¿vale? Y yo lo quiero traducir al inglés. Esto también lo podemos hacer a la inversa, es decir, que tengamos, por ejemplo, un manual de instrucciones en inglés y lo queramos traducir en español. Pues a continuación vamos a ver cómo se hace. Bien, pues aquí estamos en lo que sería Microsoft Copilot y ahora vamos a darle aquí, justo abajo a la derecha donde aparece el icono de la cámara. Lo seleccionamos y ahora tendremos la oportunidad de hacer una foto. Bien, pues tendremos que realizar una foto a aquella imagen o aquel panfleto que esté en un idioma el cual queramos traducir. O también podemos coger directamente, darle aquí justo abajo a la izquierda, y coger cualquier imagen de texto que tengamos en nuestra galería. En mi caso, yo lo que quiero es hacer una foto en tiempo real. Así que nada, voy a coger este texto y le vamos a hacer una foto. Se pregúntame cualquier cosa. Pues bien, como el texto está en español, yo lo que quiero es que me lo traduzca al inglés. Y vamos a poner el prompt. Traduce el texto de español a inglés. Traduce el texto de español a inglés. Así que nada, ya le hemos dado la instrucción y vamos a darle a enviar. Y ahora, pues aquí aparece lo que será la imagen y le he puesto que traduzca el texto de español a inglés. Ahora, pues dependiendo de lo ocupado que esté ChatGPT, los servidores y la conexión que tengamos, pues va a tardar entre 10 y 20, y unos 20-25 segundos en darnos la respuesta. Pero no suele tardar más de ese tiempo.
Bien, tal y como podéis ver, dice buscando trasladar texto del español al inglés. Y dice, hola, este es Bing, puedo ayudarte a traducir el texto de español al inglés. Y dice, el texto que enviaste es una página de un libro titulado Tanis el semielfo. Y aquí te dice hasta los autores y demás. Es una novela de fantasía, vas en el mundo de Dragonland, tal y cual. Y te hace como una introducción de dónde ha sacado el libro este texto, ¿vale? Y aquí dice, aquí está la traducción de inglés en español. Y como podéis ver, pues lo está traduciendo bastante bien. Y aquí, como podéis ver, tiene unos enlaces de interés. Aquí puedes ver una vista previa del libro, algunas reseñas, Wikipedia y otra. Y aquí nos pone también enlaces de interés. Como podéis ver, ha usado Google Translate para traducir el texto. Este sería el texto traducido. Aquí estaría, ¿vale? Todo esto. Hasta aquí. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del Androide Verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!